Con el fin de fortalecer la economía cafetera e incentivar el turismo hacia esta zona del suroeste, se viene adelantando en la región un programa liderado por la Gobernación de Antioquia, en el cual se unen los proyectos Antioquia Origen de Cafés Especiales y la Dirección de Desarrollo Turístico. En cada una de las cuencas del suroeste estamos identificando productos turísticos relacionados con la cultura cafetera, donde vinculamos fincas cafeteras, operadores turísticos y empresarios que se puedan vincular a la cadena de valor del turismo, para más adelante poder armar una ruta turística que cobija pues el suroeste y ponerla en el mercado turístico. Turismo a experiencia el cafetero es la propuesta a la que apunta este proyecto, que inició en el mes de febrero en Fredonia y luego se extendió a los demás municipios del suroeste. Es un taller que es de mucha importancia para nosotros los prestadores de servicios turísticos, porque hay que saber prestar servicios de calidad y tener una forma de saber también los costos y la manera como atender al público para que sea un servicio bien bueno. Es un taller que nos enseña toda la parte turística, cómo es que debemos manejar tanto público como uno también su empresa, cómo manejarla. Enseñarle a los empresarios los costos que tiene prestar sus servicios fue una de las temáticas de este taller. Además, se espera que para el mes de julio se tenga elaborada una ruta turística de esta región. Muchas veces personas que no saben de café no tienen tiempo de venir al suroeste, que es la belleza y es la cuna, ¿cierto? Aquí para nosotros los antioqueños. Entonces van allá a aprender de la cultura cafetera, ¿cierto? Desde el comienzo hasta que en la cocina tostamos un poquito de café y nos tomamos un café muy especial, porque es un café que lo hemos cultivado con mucho respeto, con mucho cuidado y con mucho amor. En el suroeste son aproximadamente 70 empresarios que se acogieron a la propuesta de turismo experiencial cafetero. Esto también incluye las nuevas ideas de negocio.